Amigos televidentes, sean bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Universitaria. Mi nombre es Luis Landires y hoy vamos a hablar un tema súper interesante. Vamos a hablar sobre un diplomado y para eso tendremos como invitado el día de hoy a Osvaldo Moreno. Osvaldo, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un saludo a todas las personas que nos miran y nos escuchan, a la orden. Perfecto, Osvaldo. Cuéntenos un poquito acerca de este diplomado. Bueno, esta es la tercera edición de este diplomado que se centra en el estudio y en la práctica de la comunicación y el marketing político aplicado a campañas y procesos electorales. Los docentes, parte sin perder obviamente el rigor académico, en el 100% son profesionales que se dedican exclusivamente a la comunicación política, o sea, son profesionales en ejercicio. Por ejemplo, Camilo Severino, que es un consultor ecuatoriano que vive en Bolivia y trabaja en Latinoamérica. Está Carolina Albán, que es especialista en temas de comunicación, en gabinetes de campaña, en crisis. Tenemos a Ronald Antón, que es un especialista en temas de redes sociales, el tema digital que está presente. Su servidor, que va a tratar el tema de la estrategia electoral. También vamos a tener especialistas en materia de investigación, cómo es que se utilizan las encuestas, para qué sirven, etcétera. Y que el objetivo fundamental es que usted tenga la capacidad de entender estos procesos y finalmente participar y elaborar los mismos. Perfecto. Osvaldo, este diplomado, ¿para qué público objetivo está dirigido? Bueno, generalmente este tipo de procesos o este tipo de diplomados están dirigidos a personas que están vinculadas al mundo político, a personas que están vinculadas a las campañas electorales, a personas que están vinculadas a los gobiernos. Y también obviamente a personas que tengan interés en los temas, ¿no? Yo pensaría que es un amplio espectro las personas que pueden participar en este tipo de actividades que finalmente lo que buscan es el fortalecimiento y la excelencia y profesionalización de los procesos y campañas electorales. Perfecto. Osvaldo, por ejemplo, si yo soy un ingeniero químico, pero me interesa este tipo de contenido, saber un poco más cómo funcionan el tema de las encuestas políticas, electorales, entre otras cosas, ¿puedo aplicar al diplomado? Claro, mañana usted es candidato a alcalde o concejal, le sirve, por supuesto que le sirve. Siempre un conocimiento o un arte suma. Así que cualquier persona que esté interesada, obviamente, o inmersa en el mundo político, si usted es funcionario público y su funcionario se va, su alcalde se va a reelegir, o si tiene una persona que aspira a algún cargo político, o si desea usted entender un poco la lógica de las redes sociales, de los estudios de opinión, en las campañas electorales y en los procesos de gobierno, yo creo que este es el diplomado indicado. Perfecto. Osvaldo, usted nos comentó también que esta es la tercera edición que ustedes van a realizar. Cuéntenos un poquito acerca de las dos ediciones pasadas. Bueno, estos programas han pasado el riguroso filtro académico, fundamentalmente de calidad, que toma todo el equipo encabezado por la arquitecta Eloísa Velázquez, que es quien encabeza el Departamento de Educación Continua. Cada diplomado ha pasado por el mismo proceso, porque no todos son iguales. El mundo, aunque parezca mentira, ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, la primera edición lo hicimos antes de la pandemia. La segunda edición fue durante la pandemia, con procesos electorales. Y esta tercera edición ya es un post pandemia. Entonces, si la pregunta es si hice el primero, ¿puedo hacer este o el segundo? Por supuesto que sí. Entonces, es un diplomado que una vez que pasa todos estos y quienes conocen a quienes hemos colaborado con la arquitecta, sabemos su metodología y su rigor, sobre todo su exigencia de la excelencia académica y obviamente bajo el reglamento de la universidad, basado en esos parámetros y filtros de que los docentes cuenten con títulos de tercer y cuarto nivel, que tengan experiencia docente, experiencia profesional. Y aunque a usted le parezca mentira, es muy difícil encontrar ese tipo de... De hecho, en las dos anteriores ediciones, la parte que más nos ha tomado tiempo en el proceso y la preparación ha sido la selección de los docentes. Entonces, yo le diría que esta tercera edición, yo me atrevería a decir, y no solo porque, o no porque esté yo ahí de docente, que es una edición realmente de lujo porque vamos a poder cotejar
las campañas antes, qué tanto cambió el mundo antes de la pandemia, durante y hoy día con lo que nos encontramos. Perfecto, Osvaldo, con esto de aquí vamos a hacer nuestro primer corte del programa, pero en nuestro segundo bloque vamos a seguir ampliando un poco más el tema de este diplomado que se escucha muy, muy interesante, así que a nuestros televidentes que se encuentran en sus hogares, no se despegue de Agenda Universitaria porque vamos a seguir desarrollando un poco más acerca de este diplomado. Ya volvemos. Con más de Agenda Universitaria. En el primer bloque estábamos conociendo un poquito más acerca de este diplomado junto a Osvaldo Moreno, que también va a ser parte de él, va a ser docente de este diplomado y nos va a dar a conocer un poquito más durante estos días qué es lo que vamos a poder aprender dentro del mismo. Así que, Osvaldo, sigamos desarrollando un poco más este tema porque el diplomado está muy, muy interesante. Nos quedamos en el primer bloque hablando sobre las dos ediciones pasadas de este diplomado. ¿Cuáles son sus expectativas ahora de esta nueva edición que van a traer? Bueno, solo una observación. La primera promoción, los alumnos, tuvimos la oportunidad, que lo vamos a hacer en esta, de traer candidatos. Al aula asistieron candidatos y de la primera promoción, el equipo de Bolívar, no me acuerdo el apellido en este momento, de un candidato alcalde que quedó en tercer lugar, y quedar en tercer lugar en Guayaquil es complicado, pero un grupo de nuestros alumnos fue el equipo de campaña, ellos hicieron la presentación del plan de campaña ante el candidato y trabajaron con ese candidato. Ya me voy a acordar el apellido, pero era en tercer lugar. El señor con el partido, si no me equivoco, fue una alianza de partidos políticos y creo que la va a intentar. Entonces, algunos de nuestros alumnos ya han estado, digamos, en campañas electorales y han continuado el proceso. Obviamente, te puedes encontrar con la persona que lo hace por cultura general también, porque siempre creo que un conocimiento suma. Y todos, diría, la gran mayoría, personas sobre todo de la comunicación, de las ciencias sociales, incluso teníamos médicos, hemos tenido médicos dentro de los alumnos. Y te pensaría que la primera edición fue súper interesante porque, bueno, por la presencialidad y en aquel momento. Y la segunda fue bastante densa en el sentido de cómo las restricciones iban variando día a día. Como estábamos en medio del proceso electoral ecuatoriano, de la primera vuelta, había cambio de reglas a cada minuto en el proceso electoral. Estábamos en ascuas porque un día analizábamos el caso de Alvarito si era candidato, otro día resulta que no era candidato, un día correr a vicepresidente. Entonces fue bastante denso, no el curso como tal, sino cómo estaba el Ecuador en ese momento por la totalmente incertidumbre que teníamos, y eso nos cambiaba. Si de una semana a un viernes teníamos en las encuestas a Álvaro Noboa encabezando, no lo dejaban ser, la otra semana subía Lasso, en otra semana el correísmo ganaba en primera vuelta. Entonces fue bastante interesante el diplomado de la segunda edición, que si bien es cierto fue virtual, fue bastante interesante en ese sentido. Entonces, creo que ambas ediciones tuvieron sus particularidades, tuvieron, como te planteaba, su rigor metodológico, con todas las exigencias del departamento de la universidad. Y lo más importante, yo estoy seguro, porque hasta el momento he recibido de todos los exalumnos los mejores comentarios. Algunos han tenido que repetir materias, por si acaso. Si usted cree que va solo a sentarse a pagar la asistencia, está equivocado, es evaluado. Por lo menos en las dos promociones sí tuvimos alumnos que tuvieron que repetir un módulo, por si acaso. No todo el curso. O sea, es bastante exigente. O sea, tenemos todos los, digamos, el reglamento de asistencias de la universidad, el reglamento, digamos, de la evaluación de la universidad. O sea, prácticamente usted obtiene un título de la Universidad Católica Santiago Guayaquil, que es perfecto, un diploma, sin duda, dentro de las carreras y escalafones, sí suma puntos. Perfecto. Osvaldo, ¿cómo usted percibió, retomando un poco el tema del segundo diplomado, cómo usted percibió estos cambios? Netamente hablando de los alumnos, ¿cómo fue la recepción de los alumnos al momento de percatarse de estos cambios que se daban constantemente, día a día, en cuanto a las elecciones? A ver,
El que te decía o el que decía que había, tenía experiencia en campañas en pandemia era un fantasma, porque la última pandemia, al menos a nivel mundial, fue la que fue previa a la Segunda Guerra Mundial, en 1912, 1914. Entonces todo era nuevo, todo era, eso fue suficiente del segundo diplomado, absolutamente todo era nuevo, pero fuimos desmontando con, y eso lo vamos a analizar obviamente en materia de investigación, estrategia en este diplomado, fuimos un poco desmontando algunos mitos, ¿no?, que la opinión pública genera o que lees en las redes sociales. Finalmente el tema digital no era tan potente como nos lo pintaban, ¿no? Si bien es cierto, tenían una gran oferta de gente que se dedicaba a la venta de software, de trolls, etcétera, pero en la práctica, ya cuando nos tocaba, digamos, exponer o revisar, el porcentaje, por ejemplo, de niños de las escuelas públicas era altísimo, altísimo, era casi el 50% de los chicos de los colegios públicos, universidades públicas, escuelas públicas, no tenían acceso a internet, no tenían el aparato, no tenían un celular. Y en el área rural, ni le cuento, se disparaba, eso era 80, 90%, los docentes también. Entonces había una ficción de que todo estaba digitalizado, pero pudimos descubrir ya con herramientas metodológicas, etcétera, que el gran problema era el acceso. Entonces, claro, nosotros coincidimos y hoy hemos concluido, y de hecho estamos trabajando en una publicación que le mando un agradecimiento al señor rector Walter Mera, ha manifestado todo el apoyo, así como lo decía nuestro rector Mauro Toscanini también, de que las publicaciones que emanen de los estudiantes, que también lo que tratamos es de vincularlos un poco más para que haya una producción, tendrán el respaldo y la publicación en su debido momento. O sea, lo que estamos logrando es que los estudiantes nuestros, adicional a que los contactamos con políticos y se den casos como el de los compañeros que trabajaron en la campaña, mire que ya me quedé con el tema del apellido de Bolívar, sería mal educado que yo me meta en el estado ahora, de que nuestros alumnos, también tuvimos en Loja una alumna, Chiunda es su apellido, que también estuvo en procesos electorales. O sea, prácticamente no me gusta ser arrogante, soy profesor de casi todos los programas del mundo hispano de maestrías de comunicación política, y el porcentaje del mundo profesional o de laborabilidad en materia de campañas casi es el 100%. Obviamente las personas que van con ese fin, ¿no? Correcto. Alumnos que han ido con el fin de fortalecerse. Tenemos otro alumno que se llama Kevin, mire con los apellidos, por Dios, qué vergüenza. Pero lo puedo publicar porque ellos nos han utilizado, de alumnos que están en ejercicio. Ellos están en el ejercicio. De hecho, Kevin tuvo que repetir justo conmigo, siendo mi amigo en estrategia, porque en eso somos muy rígidos. El que no asiste se queda. El que no presenta los trabajos se queda. Y que prácticamente todos nuestros alumnos están en el ejercicio de la profesión. Y esto es súper interesante para nosotros. Perfecto, Osvaldo. Con esto de aquí vamos a hacer nuestro segundo corte del programa, pero no se despeguen porque en el tercer bloque vamos a conocer cuánto es la duración del curso, cuándo empieza, qué tipo de materias tal vez vayamos a ver, entre otras cosas. Así que, amigos televidentes, no se despeguen de Agenda Universitaria porque ya volvemos con más. Bloque de Agenda Universitaria y continuamos con Osvaldo Moreno hablando de este gran diplomado. A continuación vamos a conocer un poquito esos detalles que tal vez nos están escapando. Osvaldo, ¿cuánto es la duración de este diplomado? Bueno, este diplomado tiene 6 módulos, tiene una duración aproximada de 3-4 meses, no es más. Las clases son, digamos, dependiendo cada módulo, de manera quincenal. Bueno, el calendario no lo elaboro yo, eso lo elabora el departamento. Y como te comentaba hace un momento, el candidato alcalde de Guayaquil es Bolívar Rosero. El equipo de campaña de él surgió del grupo de los alumnos. Tenemos egresados como Janet Chiunda de la provincia de Chuinda, de la provincia de Loja. Esta ya es una reconocida consultora. El caso de Kevin Peláez también en Ponce Enríquez, en La Suay, también es un profesional a tiempo completo. O sea, hemos tenido algunos egresados, yo diría que casi todos, que se dedican exclusivamente a las campañas electorales, Omar Semperte y también.
todos nuestros egresados están ahora en el proceso de procesos electorales. Pero bueno, en todo caso, la duración es por módulos. Tenemos 6 módulos, cada módulo tiene una duración aproximada de 20 horas y cada módulo se especializa en estos temas que son puntuales de redes sociales. Más que redes sociales, comunicación política digital, estrategia electoral, estudios de opinión, comunicación como tal, lo que es la prensa, tipo trabajo de territorio y el caso práctico. Entonces es un módulo, como les planteaba, pero es un diplomado que en la totalidad de sus horas y de sus módulos lo que busca es entregar esta certificación que dé un aval de alguna forma para ejercer la profesión. Perfecto, Osvaldo. ¿Esto tiene algún costo, un costo total, tal vez un costo por módulos? ¿Cómo podemos acceder a esto de aquí? Bueno, sí, esto tiene un costo, pero eso está en la página de la Educación Continua de la Universidad. Yo no tengo, el acceso, esa no es claro. La parte de la organización, no es mi competencia, sino la promoción del mismo y derivar a las personas. No hay como perderse en la página de la universidad, está todo lo que es educación continua y en nuestras redes sociales de la Universidad Católica también, Educación Continua de la Universidad Católica Santiago Guayaquil. Ahí ustedes tienen toda la información referente a costos, referente a todo este tema. Perfecto, Osvaldo. Y ya para ir casi que terminando la entrevista, ¿cuál es su expectativa de este nuevo módulo? De este nuevo diplomado, perdón. Bueno, como lo planteaba en parte de la entrevista, quisiera poder analizar junto con todos los alumnos, porque los alumnos son finalmente quienes interactúan y nos ayudan a fortalecer los conocimientos a nosotros como docentes. Yo creo que uno de los legados más fuertes que nos ha dejado los docentes de la Universidad Católica es precisamente ese espíritu de hacer intervenir y colaborar a los alumnos en la elaboración y la participación de las clases. Entonces, al menos en lo personal, estoy sumamente entusiasmado, contento de poder tener, en este caso, poder analizar cómo están los procesos electorales ya post pandemia y qué tanto está volviendo la normalidad, ¿no? Nosotros logramos desmontar mitos, como les planteaba en el segundo módulo, el tema digital. No es que no era tal, esa no es la palabra, pero había grandes problemas que no se resolvían, sobre todo en nuestros países de América Latina. Y ese tipo de situaciones las vamos a analizar y obviamente, como todos los docentes son consultores políticos profesionales a tiempo completo, tendremos la oportunidad de que estos profesionales puedan compartir su experiencia profesional y puedan hacer esta comparación de lo que era el mundo antes de la pandemia, en la pandemia y obviamente este va a ser el primer grupo post-pandemia. Perfecto. El próximo año ya se vienen las elecciones de la alcaldía. ¿Esto también van a tener en consideración dentro del diplomado? Sin duda, sin duda. De hecho, el otro de los temas que en eso hemos tenido bastante control, y regulación en el sentido de poder aumentar la excelencia, es que cada diplomado se ha direccionado en la elaboración en función de los procesos cercanos. O sea, nosotros lo que buscamos dentro de este diplomado es que la persona que lo ejerce o que lo cursa finalmente ejerza en el país, o sea, que es su mercado inmediato, pero no hay que ir a buscar suerte a otra parte. Y en ese contexto, en este caso, este diplomado va a ser direccionado en temas locales. El diplomado anterior era mucho más macro, era más parlamentario, obviamente abordando en la generalidad, ¿no? Pero la parte ya más especializada, tratábamos el tema de cómo son las elecciones parlamentarias, presidenciales, etcétera. Y en este caso nos vamos a centrar mucho en el tema local, en este tipo de elecciones seccionales, tomando en cuenta que hay 200, aproximadamente casi 300 candidatos alcaldes que vamos a tener en las próximas elecciones, en 300, más o menos 200, más de 250 cantones a nivel nacional. Calculo un promedio de 10 candidatos por cantón, estamos hablando que habrá cerca de 3.000 candidaturas para alcalde en todo el país. Multiplique eso por 7 concejales promedio que tiene, o sea, va a haber miles, de candidatos. Y este diplomado tiene esa particularidad de poderlo aterrizar a eso. Y yo créame que estoy extremadamente contento y le agradezco la oportunidad a la universidad y a la arquitecta que encabeza este equipo, del cual me siento honrado de ser parte, la arquitecta Luisa Velázquez, de que nuestros alumnos finalmente nos están dando resultados, no solo en lo académico, sino también en el ejercicio profesional. Así que vamos a ver un poquito. Y de hecho, eso es algo nuevo de esta tercera edición. Algunos de los alumnos, ya colegas míos, van a contar un poco su experiencia en lo profesional una vez terminaron este diplomado. Perfecto. Osvaldo, ya un par de preguntitas más para ir culminando. ¿Hay algún límite de alumnos? ¿Hay algún límite de cupos? Como le planteaba, esa ya es una información que maneja el departamento, pero sí. Hasta donde yo entiendo, cuando se excede un límite, aparece otro grupo, o sea, se abre por paralelo.
Eso no creo que sea un problema. Así que bueno, para nosotros va a ser un honor poder contar una vez más con la presencia de alumnos de todo el país. Y obviamente para mí es muy grato tener la oportunidad de parte de la universidad y sus autoridades, la confianza en poder elaborar los contenidos, en poder presentarlos y fundamentalmente el poder escoger a docentes de primera calidad. Perfecto, Osvaldo. Yo quiero agradecerle muchísimo por permitirnos conocer un poquito más acerca de este diplomado, también por las actividades que está realizando Educación Continua. Muy bien, parece que Osvaldo se ha desconectado con esto de aquí, chicos. Vamos a despedir el programa del día de hoy. Yo soy Luis Landírez y esto ha sido Agenda Universitaria. Chao.